Las mujeres somos sorprendentes y nos alcanza tiempo para todo, o si no, lo inventamos. Hoy conocí a Laura Ramírez, que es emprendedora, mamá, ama de casa, esposa y comunicadora social. Todo esto suena genial, pero cuéntanos, Laura, bienvenida de tu emprendimiento Micael Accesorios. Hola Mafe, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues les cuento que Micael Accesorios nació hace 4 años. Yo siempre he sido una persona muy manual, muy artesana. Yo empecé primero como con aretas, collares, y luego surgió la idea porque unas amigas me dijeron que sí les hacía unos sombreros para ir a la playa, pero que querían que les pusiera un poquito como de esos detallitos y esas piedritas. Entonces decidí hacerlo, le regalé un sombrero a una amiga que tenía muchos seguidores en sus redes sociales y así empezó Micael Accesorios. Bueno, Laura, veo que estos sombreros son muy artesanales. ¿En qué te inspiras para poder diseñarlos? Bueno, Mafe, pues la inspiración viene pues como de mí, de mi creatividad, y son como los materiales que uso. Los sombreros son tejidos en palma de iraca por unas mamás artesanas de un pueblo de Nariño. Entonces todos esos insumos que yo uso, como piedritas, cadenitas, todo este tipo de bisutería, ya la uso, y dependiendo de lo que me pide el cliente o de mi inspiración. A mí me ha gustado siempre mucho la moda, el tema de la moda, de lo que está en tendencia, entonces también me baso como mucho en esto. Por ejemplo, el sombrero que tú tienes tiene una pluma y las plumas ahora están en tendencia, entonces también como que trato de investigar mucho acerca de tendencias y de la moda. Bueno, está muy bonito eso de que le ayudas a otras mujeres para que emprendan y puedan tener un sustento. ¿Qué viene para la marca Laura? Bueno, me parece súper importante eso porque detrás de mí también hay personas. Uno, yo creo que empieza también en esto del emprendimiento, ayudarle a la familia. Entonces, por ejemplo, a esas primas que también uno les ve como esa cosa de artesana, entonces ellas me ayudan, ¿cierto? Para Micaela viene otro producto. Voy a sacar pues como un tipo de gafas que complementan el sombrero para la playa, y son unas gafas decoradas. ¿Y qué le podemos decir a esas personas, a esas mujeres que quieren emprender pero no se han atrevido a tomar como ese riesgo? Bueno, yo creo que es arriesgarse, o sea, no tener miedo a hacer tu emprendimiento y estar muy segura de lo que tú haces, ¿cierto? Uno también me parece muy vital el apoyo que te den las personas a tu alrededor para poder emprender. Muchas gracias, Laura, por mostrarnos todas sus creaciones. Y ustedes en casa, anímense a emprender. ¿Qué tal que todo les salga bien? Y recuerden que el consejo somos tú y yo.